¿Qué tal, papá? ¿Todo bien? Oh, cocina argentina. Súper. I've never been down this street before. Muy turístico. I'm happy to bring you down the street because now you can see it. Hey, ¿qué tal? Buffalo Burger. Hola. Buena. ¿Qué tal? ¿Qué lo que? Hola. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Excelente. ¿Disfrutando? Hágale pues. ¡Hey! ¡Chavito! Fuerte. Cholados, ice cream, all kinds of ice cream here. In Colombia, people eat ice cream like crazy. Everywhere you go, you see people eating like ice cream. Hola. ¿Me comprendes? ¿Me comprendes? Sí. No, porque aquí es muy popular para comer cholados, helados y todo. Así me encanta. Los gente aquí les gusta las panaderías y salir. Es mejor. The United States. Oh, nice. ¿Y tú? Caleña. Caleña. De aquí. Super, yeah. Super. ¿Hace cuánto estás aquí? Hace un año y voy a irme en falta un año. No un año. Qué pena, un mes. Mentiras. Sí. You have been here like a month ago. Sí, sí. Okay, hace un mes. Sí. ¿Y te ha gustado? Me encanta. Sí. Siempre me encanta Colombia. Nice. Sí. Voy a regresar en falta 2 semanas. Un poquito más. 3 semanas más o menos. ¿Y esas 2 semanas te vas a quedar aquí en Cali? ¿Sí? Sí. Ah, bueno. ¿Y a dónde más ha ido? ¿Medellín? ¿No te gusta? No. I like Medellín. I like Medellín. Okay. ¿Me entiendes? Sí. Okay. I can't say that on here. Okay. I never say, yo nunca dice algo negativo porque tengo muchos amigos en todas las partes. De verdad. Pero hay diferentes partes de Colombia, tiene diferentes maneras. ¿Me entiendes? Sí, te entiendo. No puedo decir mucho, pero aquí es más tranquilo. ¿Y tú tienes una página o algo? Sí, claro. Sí. ¡Ay, qué chévere! Ay, ya bueno. Mundo Yo-Yo. Sí. ¡Ah, qué chévere! Sí, vas sí. A suscribir. Sí. A ver, ¿qué dice de Colombia? Sí, esto es no solo Colombia, es República Dominicana, Panamá. Voy a grabar todo mundo, pero es nuevo, es solo un año. Porque cuando voy a visitar mi hija, voy a grabar más de Panamá. Panamá buena también. Sí, es lindo. Tú puedes vender mucho de este en Panamá. Todo, hay muchos negocios de Colombia. Allá en Panamá. Sí, como lo mismo. Pero es mejor porque allá se ganan dólares. Sí, claro. Es que Panamá es como un Cali. Digamos que un Cali o un Colombia, pero como Miami, es una mezcla. Sí, claro. Yo fui hace como 2 meses y es hermoso, pero lo malo es que las playas quedan lejos, ¿no? Sí. Pero es muy lindo. ¿Por qué? ¿Tú conoces gente de Miami? No, Miami no, en Panamá. Ah, en Panamá, sí, claro. Sí. Es muy fácil para visitar Panamá de aquí. Sí, muy claro, fácil. Es muy cerquita. Sí. No nos demora nada. Hay muchos vuelos. Sí, es fácil. ¿Y cerca? Ay. Eso tumbea, tú estás con eso. Es tú, está la mujer. Ajá. Que no tiene la patica. Ay.
me encanta. El horizonte me encanta, Colombia mejor. Yo puedo caminar, yo no conozco mucha gente en Colombia, pero yo puedo caminar y hablar con gente, es como uno acá disfruta, ¡hey, Roberto! En la calle es muy fácil. Sí, es verdad. Ayer yo fui caminando por la carrera 39, yo caminé de todo, y comiendo hamburguesas y cosas como así. Es mejor, muy tranquilo. Sí, es chévere. A mí me gustan los negocios como así, los precios mejor, porque en comercial, más alto por todo. Y en mi opinión, la comida más rica como así. La, sí, es mejor. Cuando tú estás en más sur, en Sur Jardín, Jardín Sur, hay una rotonda como así. Hay un negocio aquí con res carne muy rico, se llama Quincería o algo como 15, la 15. Ajá, Cantina la 15. Antes de este, hay una familia cocinando arepa de choclo. Ay, oh my God. Le gusta más la arepa. Oh my God. Es más rica. Este con huevos, no, pone, comprarlo y poner el refrigerador por mañana. Es unbelievable. Unbelievable, es muy chéverísimo. Me entiendo. ¿Tú me comprendes o no? Sí. Unbelievable es like, wow, awesome. Increíble. Sí, sí. Esto es mejor, mejor. Sí, la comida en la calle es mejor. Sí, es verdad. Sí. Y tu familia, ¿esto es tu negocio a tu familia? O mío, y de mi novio. ¡Wow! Sí. Entrenadoras, ¿me entiendes? ¿Entrenadoras? Sí, no. Entrepreneur en inglés. Entrepreneur. Emprendedora. Emprendedora. Ajá, emprendedora. Y tú eres la amiga. Nos ayuda aquí. Sí. Ah, ok. Yeah. ¿Pero familia o amigas o de qué? No, pues nos conocimos. ¿Tú eres caleño? No. ¿De Ruiz Aralda? No, yo soy caucana. ¿De Cauca? ¿Pero tú eres blanca? Es que tú eres blanca. Los caucanos no, es que todos sean morenos. Estoy molestando, tranquila, estoy bromeando. No, a mí me gusta molesta. No, solo bromeando. No, porque los gente dice, ay, Roberto, es demasiado. Pero... No, Valle de Cauca. Sí, sí, pero cerca de Cafetero. No, el Cauca no. Hacia abajo. Ah, más abajo. Ah, ok. Papayán. Como Sí, no, termales por allá, muy rico. ¿Visitaste termales por allá? Muy rico. Yo no fuiste, pero es... yo escuché, es muy rico. Yo fui en termales en Santa Rosa. Es muy bueno, pero un poquito frío. Sí, ¿visitaste? Sí. Claro. Lindo, ¿llegaste en bus? En carro. ¿Ah? En carro. Ok, así es mejor. Esperando en bus, porque necesito caminar mucho y esperar. Y cuando tú pasas todo el día en agua calor, yo like, no, tú no puedes caminar, tú no quieres. Es verdad. I'm like, ay, oh, God. Y lloviendo, I'm like, no, pero no, ya aprendió, mejor sí, dicho. Sí. Ay, no. Sí, así en coche es mejor. Sí, es verdad. Pero cuando yo fui allá, yo no vi mucha gente de Cali. No, allá es más como de más paisas. Hacia sí. Allá. Sí, hay muchos paisas. Es que aquí queda como. Italianos. Italianos con novias de partes de Colombia. Italianos. Sí, es aquí, todo sí, lado. Sí. Pero es chévere. Sí. Ay, bueno, sí. Mi apellido es italiano, pero soy gringuito. Iorio. Sí, 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 pero soy gringuito, pero vivo como italiano. Sí, sí, sí. Así es mejor. Pero en Estados Unidos es lleno con italianos también. ¿Sí? Ridículo, muchísimo. ¿Muchísimos italianos? ¿Dónde yo vivo también? ¿Dónde, ¿dónde vive allá? ¿Qué? ¿Dónde yo vivo? ¿En qué ciudad? De Boston. Pero en este momento yo vivo, yo quedo 50 minutos norte de Boston, se llama Haverhill. Hay muchos dominicanos por allá y algunos colombianos también. Y cuando bienvenido, yo tengo la camisa de tu país, en los gente dice, ¿cómo estás? Okay. Bienvenida. Okay. Bien, pues. Mucho gusto. Bueno, que esté muy bien. Chao.